Entonces te resbalabas cuando caminabas por esos lugares. Mira, se le llevó. ¡Corre por tu sombrero! Mejor voy a ir a ayudarles, ¿ya? ¿No quieres ir? ¿Cómo? No, hace viento. Ya, no, te quedas bien. Entonces. Sí. Ya, abrígate bien. Es que me paro en un lugar y siento que el viento me da la nariz y no puedo respirar. Me ahogo con mi vino. Luego te llamamos. Científica también hay las leyendas, ¿no? Como que se perdió una pastorcita en el que vivía en estos lares, ¿no? Y se dice que Oconda se abre, es una puerta en la que se abre una fecha determinada y una hora determinada. Y en eso
momento la puertocita vio que la puerta de escolta estaba abierta y tuvo la curiosidad de entrar. Uh-huh. Al momento de entrar, ella vio en una mesa frutas, oro, plata. Entonces ella entró por curiosidad. Pero eso, aunque como escolta, pues es prácticamente como un dios, habrá hecho que ella entre, ¿no? A su rey, prácticamente. Ha escogido a esa niña como si, porque es una niña que no tiene malicia, no tiene malas vibras, pues, escogió ella. Salió después de 2 años con un hijito. Se dice que para Osjonta las vicuñas son sus animales de carga, el que carga en uno. Y hacen intercambio también con otros sapos. Sí, eso también había escuchado. Sí. ¿Cómo? ¿Qué tipo de intercambio? O sea, Osjonta manda una cierta cantidad de vicuñas con cargas de oro a otro sapo. Por ejemplo, a Jarbarazo. Y Jarbarazo devuelve también con otra cantidad de carga de, de plata, por ejemplo. De plata. Y las vicuñas es oriundo netamente pues, de acá, de toda esta zona del Ande. ¿Eh? Bueno, la vicuña es bien especial. No te come hicho. Ese es el mito que todo el mundo tiene. Sí, nosotros pensamos que come hicho. La vicuña no te come hicho. Te come ese pastito que está en los bofedales. Y cerca siempre a los mojadales. No, esos incan. No, al lado. ¿Ves? Yo les dije. Sara se pasó un jungi en la casa, chiri chiri. Chiri chiri, en la tacha. Manan, son cucha. Mezquicha. Mezquicha. Y ahí el otro más místico es que en cierto tiempo yo vine de cabana a. Dominique se olvidó de mi agua. A Onoviri, a ver mis animales. Y hace frío. Soy de Skype. Chiriwaira. ¿Y no pasan? ¿Qué pasó? Yo estaba regresando de ver mis animales. ¡Para el Guaira! ¡Corre, eso! ¡Pajarín! ¡Hispirus! ¡Os contata! Con la hispi, no jamana de sapo. Coño cosa, chiriduan mi coña. ¿Pues no me lleva, nadie me quiere. Punchado, mano de tapi. Tiempo ha hecho pues mano guayrancho, ¿has escuchado? ¿Nis? Tiempo en mano guayrancho. Punchado, chao, pimonto ya. Hechapas. Y mano ya chiquita. Puyo chatap aparece sal. Mano chiquita. Puyo angri, foto con nato oro como que. Puyo con nada. ¡No! ¡Guapi, vicuña chacuna! ¡Niña paruna yao! ¡Yumpay canquia! ¡Hopman ¡Muna cuya pasa! ¡No, pues! ¡Tonterías! ¡Niñerías! Y no hay más que no guarda con la capa. Guarda con la capa. Y no hay más papá.
Interoceánica está pasando por allá al frente. Es el Jaguarazo, ¿no? Sí, de acá se ve Jaguarazo completo. ¡Yuri, mira! ¡El Jaguarazo! La vez pasada estaba con nieve. Sí. No, acaso. Primera vez que vengo acá. ¿Y los caminos que conectan? Acá está. ¿Ves? Es para Nazca, es la carretera. ¡Yuri! ¡Nazca! ¡No te vuelas! ¿Y ese cerro blanco con puntita que es? Ese es el Sarasara. ¿Sarasara es? Claro. ¿Estás seguro? Sí. Al costado del Jaguarazo ves ese que está más a un nivel más bajo, medio blanco. Ajá, ese es el Repecillo. Ajá, exacto. O sea, toda esa cadena, esa es la cadena del Huanzo. La cordillera del Huanzo se llama. Es donde Yuri va a hacer kayak. Sí, donde hace kayak. Yo quiero recorrer todos los paisajes del Huanzo. ¿Algún apu? Sí. He subido en Huaraz el Nevado Mateo, ha sido bonito, pero sabes, el que más me gustó subir fue el Apu Jaguaraz, porque es más, yo lo siento más cercano y sí, más familiar. Cuando subí y lo bonito es como un recibimiento, cuando tú llegas, tú sientes su energía.